En Costa Rica, Antonio Maceo enfrentó el séptimo intento de asesinato. Aquella cuadrilla de voluntarios se enteró cuando se dieron cuenta que Maceo se le había escapado nuevamente. Se formó un corre-corre, gritaban, se insultaban entre ellos, le gritaban a Maceo, dijeron malas palabras. ¿Usted sabe lo que es que otra vez Maceo se le haya escapado? Sí, sí, no. Y le gritaban fuertemente y le decían, me buscan a Maceo hasta debajo de las piedras. Donde sea. Otros en medio. Ahí. Sí, en medio de la frustración de aquella turba. En la trampa de Loma Colorá fueron apresados el puertorriqueño José María Santini y los cubanos Francisco Agramonte y Manuel Granda. Muy poco quedaba ya de la expedición. Más de la mitad estaban muertos o prisioneros. Pero Garrido no estaba satisfecho, porque después de 12 días de perseguirlo sin descanso, aún no había logrado lo más importante, capturar a Maceo. ¡Habla! Y todavía yo no me puedo explicar, yo no me explico cómo un hombre tan astuto y de tanta experiencia como el general Antonio Maceo pudo ser engañado por aquel hijo de puta. Mire, aprovechado. Mire, periodista, si usted quiere, no ponga eso ahí, porque no se lo van a creer, pero se lo digo yo que estaba allí. El general Antonio, que estaba desbaratado, hecho tierra, que los pies lo tenía en carne viva, de pronto se levanta así como un resorte y sale disparando por encima de aquellos indios y se le fue a tiro limpio. ¿A tiro? Sí. Los propios
propios indios se sintieron sobrecogidos y empezaron a decir que Maceo estaba untado y hasta que estaba protegido por los santos. Incluso algunos de ellos decían que era un cahuero, o sea, que el general tenía el don de transformarse en algunos animales y que por eso era tan difícil capturar. Imagínense, ¿qué iban a decir los indios? Esas son gente ignorante, supersticiosa, casi toda gente analfabeta que viven aislados en medio del monte. ¿Qué puede esperar usted de ellos? Los indios, ¿no? Cagüero, cagüero. Por eso era que esa gente estaba tan molesto, tan indignado. Era la tercera vez que Antonio Maceo en esa misma semana se había escapado de una trampa como aquella. Al igual que anteriormente logró escapar a 7 intentos de asesinato, también pudo hacerlo con este último atentado, el 10 de noviembre del año 1894. Primero se enredaron a trompadas y bastonazos y de pronto se escuchó un tiro al aire. Y de inmediato estalló un fuerte tiroteo a corta distancia, de una acera a la otra tirándose. Y de toda aquella lluvia de balas, una le dio al general. Otro español, Isidro Mincera, que lo ve en el suelo, viene a rematarlo. Pero Leonel Castillo, que está en el medio, con uno de los costados, se percata de esta situación y le hace un disparo al español y lo mata. Los españoles no tienen gran claridad sobre cuál es la capacidad de respuesta de los cubanos, que es lo que les lleva al final a perder el asunto y perder una vida. Es el caso de Mincera. Después que el español cayó muerto, porque se formó tremenda corredera, imagínense, todo el mundo se perdió. Yo me aparto con él, nos apartamos y me le acerco. Lo tengo ahí y le comento, general, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrán salido nuestros compañeros? Y oiga, con la misma calma esta que le estoy hablando, con una cosa interior que me dice, yo no sé cómo salieron, y me hace así, y me enseña sangre. Yo no sé qué habrá pasado con los demás, pero yo tengo un tiro en la espalda. Aquí, en esta esquina, se encontraba la panadería y la casa del cubano Eduardo Poché. Hasta este lugar acudió el general Antonio Maceo para recibir los primeros auxilios. Desde el sitio donde Maceo recibió el impacto hasta aquí existen aproximadamente 700 metros. Y Maceo los caminó sin que nadie notara que en su espalda llevaba alojado un proyectil. Que es la que le entra por aquí, por la cintura, y le sube hasta quedársele dentro. No se sabía dónde estaba, esa bala no se la encontró nunca. Ahí. El general Maceo con un disparo, le planteé que es de alto calibre, posiblemente un revólver 44. Imagínense lo que es un impacto, un revólver 44. Cuando José se enteró del atentado, dijo que si su hermano se moría, al primero que mataba era el cónsul y después al resto de los españoles que vivían en San José. El cónsul Vélez conoció de las palabras de José y pidió protección al gobierno de Costa Rica. Tan solo unos milímetros hacia un lado o hacia el otro y la herida hubiera sido mortal, o al menos hubiese dejado inválido al general Antonio. Pero no, la bala no le afectó ningún órgano vital. Y este, pensando en su próxima salida para Cuba, le pidió al médico que por favor no cortara más, que dejara el plomo en el lugar donde se encontraba, para que así se uniera a otros recuerdos de la guerra que llevaba en su cuerpo. Cuando el general Antonio desembarcó por Duaba, todavía llevaba consigo el plomo de Costa Rica, alojado muy cerca de la columna vertebral. La expedición estaba prácticamente aniquilada. La mitad de los expedicionarios se encontraba fuera de combate. 10 prisioneros y 2 muertos. Los pocos que quedaban andaban dispersos, sin prácticos ni comida. Nuestros exploradores se montaron encima del rastro de la fuerza de Periquito Pérez. ¿Por qué no íbamos a sentirnos optimistas? Pensar que Antonio Maceo estaba a punto de caer. Eso era lo lógico. Lo esperado, ¿no? Solo un detalle falta en este análisis del ex capitán del ejército español. No habían podido aniquilar a ninguno de los dos Maceos. Y cada uno de ellos valía por una expedición completa. El plan de Martí con 3 expediciones de manera simultánea era perfecto. Así hubiera ahorrado miles de vidas cubanas y españolas. El 12 de enero de 1895... el vapor Luganda
debía partir desde Puerto Fernandina, porque ahí recogería en Costa Rica la expedición de Antonio Maceo. Y el coronel Patricio Corona iría en el barco para señalar la parte de la playa Moín por donde abordaríamos el barco. Ahora sí teníamos un pie en el estribo. No, en ese momento sí tendríamos una pie. En ese momento sí teníamos un pie en el estribo. Era evidente el aumento de la actividad conspirativa de los separatistas. Y por eso también fue que nosotros intensificamos la labor de inteligencia. En el puerto de Fernandina, en la Florida, la policía norteamericana incautó 130 cajas con pertrechos militares pertenecientes a los separatistas cubanos. Todo indica que detrás está el partido que dirige José Martí. Se ocuparon 300 fusiles Winchester e igual cantidad de Remington, 100 revólveres Colt, municiones en grandes cantidades, machetes, mochilas, hules, frazadas. El Partido Revolucionario Cubano se ha quedado sin armas y sin municiones. Y lo que hace más difícil esta situación es que tampoco cuentan con recursos para poder reponerlas. Una vez más, Antonio Maceo está sin dinero para llegar a Cuba. Si a esa no lo tiró por el piso, le está diciendo una mentira más grande que una casa. Un solo hombre parecía inmutable. Y él solo se echó a toda la colonia cubana de San José y le levantó el ánimo. ¿Y ese hombre quién fue? El general Antonio Maceo. El que le diga que eso es mentira, le está diciendo una mentira más grande que la otra. A partir del momento que se tiró por el barranco, José Maceo desapareció para cubanos y españoles. Ni muerto, ni vivo. Parecía que el monte se lo había tragado. Estando aquí, en el lugar donde sucedió todo y después de comprobar la altura del barranco, tampoco nosotros encontramos ninguna explicación. ¿Cómo es posible que José Maceo haya sobrevivido a semejante salto? El destino dirige su rumbo por una zona sin agua y desprovista de fruta silvestre. Así escribió Máximo Gómez sobre la odisea del general José, la que no dudó en calificar como el episodio más interesante de una vida tan accidentada como la suya. El salto desde lo alto del precipicio le causó numerosas contusiones y al parecer un trauma severo a nivel de la columna. José nunca supo lo cerca que llegó a estar de su hermano Antonio, quizás 2 o 3 horas caminando. Andaba como si estuviese solo en el mundo, pero ni así le pasó por la cabeza presentarse. Finalmente, Antonio Maceo decidió cambiar el rumbo hacia el oeste para intentar romper el cerco en dirección a Sagua y Mayarí. Desconoce el lugar donde se encuentra y su única guía es la brújula que trajo de Costa Rica. Llevaba 13 días subiendo y bajando montañas, sin descanso y sin comida. 3 veces los españoles han estado a punto de matarlo. Continúa con vida, pero cada vez más débil. Desde el punto de vista médico, realmente cuando uno hace un análisis general de las condiciones del general Antonio y de las condiciones que tenía que enfrentar, es muy difícil dar una explicación lógica de cómo Maceo sale adelante. Por aquellas montañas tan abruptas que aún en estos momentos causan terror, espanto, muchas veces acometerlas, herido, estaba él lleno de plomo de la cabeza a los pies, con enfermedades, porque él tenía enfermedades. Yo creo que el primer factor es una condición física que todo hombre no resiste lo que ellos pasaron. Maceo tampoco era un hombre, a pesar de ser de complexión física robusta, no era un hombre de completa salud. Hay referencias de que él
padecía enfermedades con frecuencia, padecía anemia, referida por él mismo, de muy largo tiempo. En ese momento, Antonio Maceo tenía 50 años y llevaba 2 días sin comer. Seguramente ustedes se preguntarán lo mismo que yo. ¿Cómo pudo ser? Pero hay otro elemento que aumenta el asombro. Cuando Maceo desembarcó por Duaba, llevaba en su cuerpo las cicatrices de 22 heridas. Solo en el combate de Mangos de Mejías, el 6 de agosto de 1877, Antonio Maceo recibió 7 heridas. 4 en el tórax y 3 en la mano derecha, la mano de la cicatriz, como le llamó Martín. Inclusive en aquel epílogo terrible de la Guerra de los 10 años, en que es herido tantas veces, sobrevive mágicamente a esas heridas. De ahí el atributo de titán de bronce, no solamente por la pátina del bronce, sino por la naturaleza poderosa de aquel cuerpo, de aquel hombre. Una persona con 22 heridas en su cuerpo tiene que tener muchos dolores, dolores en relación con las secuelas de las heridas que tenía, fibrosis de heridas múltiples, algunas más recientes, otras antiguas. Además, heridas en los muslos, tenía que caminar largas jornadas. Tenía una herida reciente muy cerca de la columna vertebral. Y en el atentado que sufre él en Costa Rica, hay que tener en cuenta también que es época de lluvia. Indudablemente, pues, tenía que sentir un intenso dolor, un dolor no solamente de intensidad, sino un dolor persistente. Y yo me pregunto una vez más, ¿cómo pudo? Un hombre hoy, con esas condiciones, estaría peritado. Ese hombre tiene que quedar exonerado de su trabajo. Yo diría que una voluntad de hierro. El compromiso que tiene General Antonio es lo único que puede haber. Y el sueño, durante años, de poder llegar a Cuba para independizarlo, era, no me puedo morir. Eso es muy difícil de explicar. Cuando ya no hay nada que hacer, no se puede especular. No se puede especular. Hay que dejar que fluya el arroyo, que fluya el tiempo. De lo que le caímos atrás a Maceo, pero eso fue principiando la guerra. Y fui mambí y terminé siendo sargento. Estábamos confundidos por esta loma, todo es cafetales. Y los dueños de los cafetales son los jefes de los indios. El mismo Garrido tenía cafetales y muchos de nosotros éramos colonos de él. Él nos dio una tierrita y uno emperó. A mí me enseñaron que no se muerde la mano del que te da de comer. Yo sentía por los cubanos. ¿Por qué usted no se echó? Porque si yo me echo con Maceo y lo matan, ¿y qué iba a hacer de nosotros con nuestra familia y nuestra tierrita? Si lo mataban, se acababa la revolución. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué quiere que le diga? Cada cual se mide con la vara que más le convenga. Yo me gradué como dentista en Nueva York. Allí yo vivía con mi familia. No tenía por qué necesidad alguna de enrolarme en una guerra. ¿No? Mi padre, para que usted sepa, mi padre era amigo de José Martín. José Martín me dijo, te necesito que vaya a Costa Rica como comisionado y entregue esto. El 13 de marzo de 1895 arribó a Costa Rica el joven Fran Agramonte, sobrino de Ignacio Agramonte y persona de confianza de José Martí. Su encomienda provocará uno de los mayores debates de la historia de Cuba. Usted está hablando con la persona
que llevó el dinero de la expedición a Costa Rica. Pero con una sola orden que me dio José Martí. Una, que le entregara el dinero a Flor Plombé, no a Maceo. Supeditar a Maceo a Flor era para Antonio Maceo, sin lugar a dudas, una ofensa. La verdad fue que no solamente existió ahí una turbulencia cuando se conoció el telegrama de Martí y cuando llegó Frank Agramonte con la instrucción expresa de hablar solo el tema con Flor Cromwell. Eso motivó, como usted conoce, una situación entre Flor y Antonio que traspasó los límites. Y eso, por supuesto, produce un problema mayor entre ellos. Y un problema también de prestigio dentro del grupo para Maceo. Y como historiador hay que hasta tomar distancia y decir, bueno, sí, hay una razón en la posición de Antonio y hay una razón en la posición de Martín. Más que caminar, José se arrastra. El paso es lento y el rumbo es incierto. Tiene hambre, tiene sed y necesita conocer en qué lugar se encuentra. Por eso la mañana del sábado 13 de abril, una vez más en su vida, José Maceo decide arriesgarse. La mujer le dice a José Maceo que su marido no se encuentra. Este trata de hacerse pasar por un cazador, pero su aspecto no la engaña. Ella inmediatamente se da cuenta que se trata de uno de los expedicionarios que habían arribado con Antonio Maceo, el hombre que hacía días buscaban los guerrilleros con muchísimo amor. Se encuentra en las afueras de Guayabal de Yaderas. Todavía, pleno territorio donde viven y se mueven los indios de Yaderas. Nosotros andábamos a rumbo, tras huella, buscando huella, y al mismo tiempo evitar caer en las emboscadas de los indios, porque estábamos en la misma boca de la fiera. Pero la cuestión era encontrar a Maceo. Esa era la cuestión. Y salir igual. Después de encontrar a Maceo, perdernos de todo eso por ahí.
José Maceo ignora que el marido de esa mujer es un indio.